Aquí estamos, compartiendo espacios, acompañándonos hombro con hombro, como cuando en el club, aprendiendo de todos en lo cotidiano, invitándonos a creer en nosotros, en lo que decidimos sembrar. Esperanzadoramente, dentro de estos movimientos disidentes que somos, la narrativa nos muestra otra posible forma de entender la realidad. Entonces, ¿qué es eso a lo que llamamos ahora en este presente cultura para nosotros? Y además, cultura house. Con el house me he enamorado más de mí misma también. Pues como me ha salvado muchas veces bailando, cuando estoy pasando con momentos complicados. El house creo que a todos, como lo han escuchado, nos ha traído cosas increíbles a nuestras vidas, pero tiene que ser un ciclo que también implique que nosotros estemos devolviéndole cosas a la gente a nuestro alrededor, a la cultura y a los que están. Orgulloso de estar aquí y para ver esta cultura creciendo fuertemente. Para mí parece que a ustedes les llegó todo de house una sola noche y aprendieron muchas cosas que pues nosotros llevábamos como décadas aprendiendo. Si a esa persona que no conocía nada del house tú pudiste hacer que al menos supiera que existe, ya tienes un granito de aportación. House.
Sí, aquí voy presente la radiofilia, la verdad.